Bienvenidos, mis fabulosísimos, a una nueva tertulia de migrantes, tertulia de cuentos, tertulia de historias, tertulia de emprendimiento, porque recuerden que estamos en una nueva temporada donde además de conocer la historia que los trae a este país o a cualquier otro, desde usted donde usted me vea y a donde usted se dirija y donde usted se encuentre, también los trae un sueño de emprender, de hacer cosas por sí mismo, de poner de manifiesto todas esas habilidades que tienen aquellos emprendedores. Por eso estamos en una etapa de emprendimiento. De emprendedores vamos a hablar, que son los que hacen posible que estemos sentados aquí. Miren, este busito, remera, suetercito, llámelo como te quiera, que me hizo Rosa Chávez. Rosa tiene un emprendimiento, se llama Rech Creativa, que además tiene un plan maravilloso para que los chamos aprendan a, esto se llama ¿qué? Taide. ¡Ay! Me acordé. Taide. Para que aprendan a hacer este tipo de busitos de remera y de estampados en una tarde de juegos para celebrar el cumpleaños. O sea que me parece súper interesante llevar quizás ese compartir de la infancia a través de todos estos oficios que uno no sabe para qué momento le sirven en la vida. Aquí les dejamos el arroba para que usted vea las cosas maravillosas que hace. Estamos aquí también gracias a Óptica Chelín, lo mejor ante mis ojos, lo suyo y lo de todo el mundo, porque nos vean fabulosísimos. Y en este mes de las madres tienen promoción en 2.500, toda la cosa completa. Y todos los meses tienen promociones distintas. Adicionalmente a eso, damos las gracias a quien me ponen divina, fabulosa, que es Onana Studios, quien me hace las pestañitas, y Carolina Snail, que inaugura el sábado su local, y estamos muy contentos por eso. Carolina Pulido, quien es artista de las uñas y además da capacitaciones geniales. En la tarde de hoy, tarde, noche de hoy, tenemos a una persona súper especial. Yo me la encontré por ahí en las redes y yo dije, mira, yo voy a ayudar a esta chica que tiene un emprendimiento que yo admiro, creo que es el que más admiro en la vida, porque como verán, estas uñas no son de mucho hacer oficio. Entonces Gracie dijo, mira, yo le voy a dar una mano a la gente para que la gente trabaje tranquila, y tiene un emprendimiento que se llama Limpio B. Bienvenida Gracie a Tertulia de Migrantes. Hola, ¿cómo Hola, feliz estás? tarde. Y ella, mira, todo empoderada, divina y sin pena. Yo voy para Tertulia de Migrantes y ella me va a contar su historia, desde dónde viene, hacia dónde fue primero, porque esta no es su primera migración, y cómo nace tu emprendimiento. ¿De dónde eres tú? Cuéntame cuántos años tienes, tienes un hijo, un poquito de tu historia, cómo sales del país y después entramos en materia. Bueno. Tengo 25 años. El 12 de enero del 2019 salí de Venezuela. Y tú de Segocha. Sí. Con ese acento. Sí. Primero pasé por Brasil. Estuve en Brasil 6 meses. Y bueno, no conseguía trabajo por el idioma, el portugués. ¿En qué par a pa qué parque? La lengua. ¿A qué parte de Brasil fuiste cuando Estuve en saliste? San Paulo. San Paulo. Y tú te vienes desde los Andes, atraviesas toda Venezuela para salir por Puerto Ordaz. Sí. Cuéntame esa travesía y cómo decides salir. Bueno, porque mi esposo ya había salido, él salió primero. Y luego, después de los 6 meses, él me envió para el pasaje y bueno, me fui por Con escala el niño. con el niño, solita yo con el niño. Y bueno, ¿Cuánto duró ese viaje? ese viaje duró 8 días, porque yo Desde que se. descansaba. Ajá. Yo descansaba por el niño. Hasta llegar a Sao Paulo. Hasta llegar a la frontera de Brasil. Solamente la línea. Ajá, la línea. 8 días hasta llegar a la Sí, línea. señor, porque yo descansaba por él, porque mucho trajín. Y no te salía muy costoso eso, porque tenías que estar pagando hotel, ¿no? Me Sí, me supongo. salió costoso, sí. Me supongo. Hasta creo que, ya casi iba a llegar a la frontera de Brasil y me quedé sin dinero y las tarjetas se me bloquearon todo. Ay, sí. Entonces me tocó esperarme ahí otros 2 días más para que él me pudiera enviar para yo volver a arrancar. ¿Recuerdas cuánto más o menos gastaste en ese viaje? Ay, yo no recuerdo qué día estábamos hablando de eso, pero fue plata, ¿viste? No recuerdo. Él me dijo, en la moneda de Brasil, Ajá. 2.500 reales. Ajá. Era plata, es plata, es plata. Él más o menos que ya me estaba sacando la cuenta. Y bueno, para seguir yo el camino, tuve que esperar que él me volviera a enviar para yo seguir otra Pero ya vez. por lo Porque menos estabas en la línea, pues. sí, ya estaba en la línea. Y bueno, de ahí tomé un avión que me llevó
¿A Brasil? A Sao Paulo. A San Pablo. Menos mal que fuiste para Sao Paulo, para que me eches otro cuento, porque aquí los cuentos que me han echado de Manao y me da como miedito. Vamos a escuchar los cuentos de Sao Paulo. No, buenísimo. Bonito, bonito. ¿Sí? Brasil, hermosísimo. De hecho, esos 6 meses que tuve, yo llegué como en agosto, allá a Brasil, y pasamos diciembre. Y pasamos diciembre en la playa. Espectacular. Espectacular. No, eso. O sea, cualquier película, uno cierra los ojos y se olvida que está de migración. No, mira, hoy me la tripé, hoy me la disfruto. Bellísimo. El 31, no, eso. Hermoso. Los bichitos que tiran los cohetes, hermoso. Eso lo pusieron para atrás y se veía el mar y los colores, espectacular. Bello. Pero después, en enero, decidimos venirnos. ¿Qué hicieron en Brasil mientras tanto? Porque en esos 6 meses, sí. ¿O qué hizo él antes de que tú llegaras? Él trabajaba de prestamista. Él trabajó de prestamista prestando dinero con unos colombianos. Y bueno, después el chico, el patrón decidió irse a Colombia. Y como que íbamos a quedar en el limbo. Y hacer papeles allá era complicado, ¿crees? Re complicado. ¿Y no aprendiste portugués en todo ese tiempo? Más o menos, más o menos. Más o menos, ahí. Yo me ponía a ver YouTube, pero no. Yo iba a la OEG y yo le decía, esto, no lo sé. Pasó el brigado. Yo le decía a él que mi esposo me decía, cuando vaya a la bodega, diga, yo no falo portugués. Y eso era lo que yo decía, yo no falo portugués. Y el señor. Lo bueno es que el portugués más o menos ahí se medio machuca. Sí. Si lo hablan pasito, uno más o menos puede entender. No era tan difícil, pero no, yo decía, no, yo no puedo. No, si idioma. Mi esposo, si en esos 6 meses ya él hablaba portugués, lo escribe y todo. Ay, pero no, qué chévere. No, yo no. ¿Y el niño? Él lo metió en una guardería. Ajá, ¿y qué tal? Y ahí más o menos, hoy, allá, hola, es hoy. Y él llegaba y me decía, hoy, mami. Y yo, Andrew, hoy. Y yo le decía a mi esposo, ay, Joel, Andrew, me va a aprender el idioma aquí. Y decía, no, no importa, es buenísimo. Cuando las maestras me mandaban a ir. Hablar con las maestras. Yo le decía, ay no, yo llevaba un papelito y le decía que yo no falaba portugués. Entonces ya me escribían en español. Había una y me decía, tranquila. Entonces me escribían a un WhatsApp, a un grupo que tenía de la guardería, me acuerdo yo. Y entonces mi esposo me decía, páselo de ahí a español, Google, eso. Entonces, bueno, yo entendía, el niño come mucha manzana. Se lo vive pegado a la manzana. Y yo, Dios mío, es la única manera. No, yo no entendía ese idioma. ¿Y qué hiciste? ¿Trabajaste allá en alguna cosa? No, no trabajé. Era allá, metía en el apartamento. No. ¿Pero costaba conseguir empleo? No. No podía ir a la bodega. Bueno, claro, sí, también un rollo. Un día nos pusimos a caminar, pero no, no. Decían, habla bien portugués. Ay, no, confiero. Es una limitante. Sí, exigían el portugués. Entonces yo le dije a mi esposo, yo salí, fue a trabajar, no a estar encerrada en el apartamento. Entonces él dijo, bueno, vámonos. Aquí él tiene una prima. Entonces yo le dije, no, vámonos para. ¿No era su destino principal Argentina? No. O sea, era Brasil, a ver qué pasa. Brasil, a ver qué pasaba. Ah, pero okay. No contábamos con el que el jefe se fuera a regresar a Colombia. Entonces, en Brasil no teníamos a nadie, íbamos a quedar como que. Y eso es caro, el apartamento y las cosas allá son caras. O sea, hay que trabajar para mantener. Pero sí, si se logra, lo que pasa es que el portugués no te ayudó mucho. No, el portugués. No. ¿De qué parte de los Andes eres tú? De San Cristóbal. De San Cristóbal. ¿Y allá qué hacías antes de salir del país? Bueno, allá con la situación de Venezuela, yo. Tenías 22 años. Bachaqueaba. Está bien, pero es que ella lo dice como con pena, ¿y qué vamos a hacer si era lo que se podía? Sí, yo bajaba mercancía para Colombia. Ajá. Mercancía. Después que. Para los argentinos que nos vean, mercadería. Porque para nosotros, mercancía son artículos de venta, pero para acá, la mercancía es otra cosa que nosotros no negociamos. Sí. Ah, bueno. Sí, yo bajaba mercadería para allá. Después ya, últimamente me quitaban casi todo, porque ya no querían dejar que uno pasara
Entonces comencé a bajar carne. Ajá. Yo bajé mucho tiempo. Muchacha, carne. Pero a pie, así, carne caminando. Con mis hermanitos, sí. Ay, muchacha, sí, por Dios. Los bolsos, metíamos sábana. Mire, llegué a bajar 20 kilos, ¿viste? Carne, no, yo no me imagino ese show. Metían en los bolsos y hicieron, porque yo he estado en San Cristóbal y obviamente tomas algo hasta San Antonio del Táchira. Ajá, y allí y ahí caminamos. Caminas o cruzas, caminas la frontera, la pasas. Ajá. Y después puedes agarrar como un colectivo. Ajá. Que te lleva hasta Cúcuta. Sí, pero en el camino tú encuentras a todo el mundo vendiendo cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero así mismo era el, y, sí. Y te dejaban pasar, sí. Ay, pero no, los venezolanos te dejaban pasar. O los brasileros, ¿quién se puso fastidioso? No, los colombianos. Ah, los colombianos. Sí. Los colombianos. Mira, los brasileros, me confundí yo. Son los colombianos. Ajá. Los colombianos, no, ellos no dejaban. La DIAN. Ajá, sí, sí. Es yo una sé. Broma de que quitan. ¿Qué te pasa? Todo. Si a mí me quitaban chocolates. No. Cuando venía a Panamá, ¿verdad? Muy descarado. Sí, yo compraba mucho chocolate para llevar, pero para regalar cuando viajaba. Ajá. Entonces, como que lleva mucho chocolate. ¿Ah? Sí, sí, no. ¿Es en serio? Quieren joderlo a uno por todo. Bueno, y te estoy hablando hace 8 o 9 años atrás. No, ahora. Imagínese, hace como 3, 4 años. Sabiendo que había plata de por medio. Sí, señor. O tenía que dejarle. Una parte. O primero, antes de yo llegar a los colombianos, primero me... Los guardias. Los guardias, los venezolanos. Sí, me decían, bueno, ¿qué va a dejar? ¿Qué va a dejar? O, ¿cuántos pesos? Y yo le decía, ay, Dios mío, ay, no me quite. Yo le decía, no me quite, no sea así. Yo le rogaba. Hay unos que los colaba, me decía, pase, chica. Y otros que no, tenía que dejarle 2-3 kilos de carne. Entonces ya no me estaba resultando, porque la última vez perdí los 20 kilos de carne y me iban dando aquí algo, porque me lo quitó la DIAN. Todo. Fue la DIAN. Todo. Y, no sé, era como riesgoso, pero también pasaban, pero por el río. Por no, el río. No. Mire, por la DIAN por medio. Unas chicas que trabajaban conmigo, ajá, ellas decían, no, usted es muy arriesgosa, Gracie, que pasa de frente. Métase por el río. Ajá. Y dije, no. Nunca llegué a pasar ese río. Sí, no me imagino. Porque siempre iba con mis hermanitos. Ajá. Mis hermanitos me acompañaban, como eran chiquitos. ¿Cuántos hermanitos tiene, Gracie? Tengo 3. Ajá. Y los 2 pequeños eran los que los llevaban. Y le decía, pónganse usted el bolsito y háganse que van caminando. ¿Y ellos? Y si lo llaman, hágase los locos. Y si lo llega a llamar uno, hágase el sordo. Yo le decía, no se pare, Pichi, no se pare, Gregorio. Usted camine y hágase el mudo. Y ellos obedientes. Sí, sí, ¿no sí. tenías a tu bebé todavía? No, o sí, o sí, sí lo tenía. Pero estaba chiquitico y mi mamá se quedaba con él porque eso no, es no, mucho no, tranquilo. No, obviamente no. Entonces, bueno, ellos bajaban conmigo y bueno. La última vez que me quitó la DIAN 20 kilos, yo dije, no, ya fue, no bajo más. Perdí todo. Claro. Perdí la ganancia, perdí la inversión, perdí todo. Ajá, y yo dije, no bajo más. Entonces, bueno, ya como unos 3 meses después se fue mi esposa a Brasil. Entonces yo no seguí haciendo más nada. ¿Y él te mandaba y te podías mantener? Y él me mandaba y sí. ¿Tu familia actualmente sigue en Venezuela? Sí. ¿O tienes familia regada también por ahí? Sí, sí hay familia regada en varios países, pero mi mamá y mi hermanito están en Venezuela. Porque tu papá creo que está afuera. No, está aquí, está allá. Está allá, porque yo vi que hay una foto por allí donde dice hay 3 países unidos en una sola foto. Estás tú, creo que es tu papá y tu hermana. ¿Puede ser? En Instagram, esa. Ajá. Ay, sí, esa hermana está en Colombia. Ajá. Tu papá en Venezuela y tú acá. Ajá. Eso fue, uy, sí, casi llegando esa foto. Que me llamaron y ellos estaban así, bueno. ¿Esa es tu hermana mayor? Esa es mi hermana mayor por parte de papá. ¿Y cuántos hermanos más tienes? Tengo 3 más. Aparte de los 2 chiquitos. No, con los 2 chiquitos. Con los 2 chiquitos tienes 3 más. Sí. Y todos están en Venezuela, la única que saliste fuiste tú. Sí. Ay, pero. O sea, como difícil, ¿no? Sí, yo soy la única que ayudó a mi mamá. ¿Y qué te dijo tu mamá? No, pues bueno, ella quedó como desamparada. Dice ella, gracias, se fue usted y quedé como solita, porque imagínate, yo era la que, o ella o yo. O si ella no tenía, yo tenía. Claro. O si no, otro. Y así para comer. Pero bueno, ni ahorita no. La cosa está mejor, pero es costoso igual mantener a la gente sí, allá, ¿no? Ajá. Sí, ¿se hay, consigue? Ya mercado hay. Ajá. Pero hay que mandar
plata bastante. Más de lo que nosotros necesitamos aquí para hacer mercado, sí, ¿cierto? Sí, claro. Por supuesto, yo lo que le envío aquí, yo le digo a mi mamá, yo con eso aquí hago un mercado. Y allá no compran gran cosa. No. Y ahora con el cambio de la moneda, peor. Ay, no, eso es otra locura. Yo qué día mandé, y yo le digo, mamá, ¿qué compró? Digo, no, hija, no he comprado nada porque quiero que alguien me explique, a ver. Ah, pero ni ellos mismos entienden. No entienden. Mi mamá no. No, imagínate tú, nosotros que tenemos ese montón de tiempo afuera. Yo le digo, mamá, bueno, ve a ver quién le explica para que pueda gastar. Ajá. Digo, sí, hija, no entiendo, ahora todo 3, 4, pero tú no sabes lo 8. Que me pasó a mí. Nosotros tenemos nuestro apartamento allá y yo pago el condominio. Y en estos días mando a través de una casa de remesa, valga la cuña, remesa argentina, mando la remesa de la plata, ¿no? Y cuando me manda el recibo y me manda y que 165, y yo, ¿qué será esto? ¿Y cuánto estaré pagando yo? Ya lo sé, ya no hay. Ajá, pero ¿cuánto es eso en Bolívar? Yo, o sea, ¿qué pagué? Porque Sí, no se entiende. Hoy le mandé un correo a la administradora, ¿será que me puede explicar cómo conciliar esta cuenta? Sí, no se entiende. Yo tampoco la entiendo. Ellos allá pues la tienen que entender porque viven allá. Claro. Yo le digo, mamá, póngase pila porque si no la van hasta a robar. Yo no sé cuánto es eso. Ay, qué loco. Entonces, bueno, un tío me dijo que ya le dije a su mamá que venía para explicarle la moneda. ¿Cómo es lo que va a pagar? Ay, ¿y la moneda hay en billete? No, yo le pregunto a ella, porque es que para mí es tan complicado de entender y yo no tengo familia, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana están en Panamá y bueno, en dólares se entiende perfectamente, no hay ninguna gran complicación. Pero ya te digo, lo más cercano que tuve que ver con la plata fue eso, y yo mandé 7.500, sí, mandé 7.500 y me dieron 165, yo no sé qué es eso. Igual yo dije, ¿qué es esto? Me mandaron... Ay, no, yo dije, ¿qué es esto? Yo le pregunté al de la transferencia, chico, ¿y esto qué es? Si antes los ceros, me dijo, no, cambié la moneda. Y yo, bueno, no lo entiendo. Hasta ahí, sí. Gracie, te vas para Brasil, decides después irte porque lamentablemente se va el jefe de tu esposo. Ahí planean venirse a Argentina. Sí. ¿Cómo es esa travesía? ¿Estaban como por lo menos para pagar el viaje, llegar acá? ¿Tenían algo, alguna reserva de dinero? Sí, teníamos algo por ahí guardado. En ese entonces nos vinimos con 4.000 reales. Aquí era plata, era como 2.500. Claro, porque el cambio era distinto. Sí, era plata. Pero nos orientaron mal. ¿No tenían un familiar aquí? Sí, el esposo de la prima de tu esposo. De mi esposo. Ajá. El que nos orientaba era el esposo, que era el que ya tenía 5 años aquí. Uh-huh. Pero él nos metió en un apartamento caro. Y bueno, ahí como que se nos fue la plata. Nunca nos dijo que teníamos que sacar DNI. Hasta ahorita es que yo vengo a tener DNI. Ay, muchacha, por Dios. ¿Tres años? ¿Y entonces? Mi esposo está que lo sacan para afuera. ¿Por qué? Porque nunca sacó DNI. Ay, y me llamaron de migraciones. Y bueno, ahí estamos. Ahí me llama un chico de migración y ahí estoy hablando. Le tuve que pedir refugio porque lo iba a venir a buscar. Ay, pero qué raro, porque nosotros hemos entendido que aquí, de hecho, si tú das la cara, explicas, o sea, tienes una cantidad de procedimientos con los cuales puedes regularizarte. Él fue y habló y todo, pero lo malo fue que se le venció la cédula. Ay, papá. Se le venció la cédula. Y mandamos a sacar una por Venezuela y no se le aceptaron en migraciones. ¿Por qué? Porque dijeron que él cuando fue y vino. Ay, ¿entiende? Las fechas no consiguieron. Le dijeron, usted salió y vino. ¿Y por dónde salió? Claro. O sea, no. Entonces, miércoles. Bueno, ahí estamos con lo de migraciones. A mí me llaman. A mí la que me llama cuando a tú él. Fuiste, cuando tú fuiste fue que se dieron cuenta que él no tiene papeles, sí. Y dijeron, venga para acá. Ay, y su esposo, ¿cuándo va a sacar papeles? Cuando me dijeron así, que iban a buscarlo. Yo le dije, no, ya va. ¿Cómo que a buscarlo? Lo que pasa fue que cuando él llegó con trabajo. Y él siempre ha tenido trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿En qué trabaja, Grecia? Él trabaja en albañilería. Ah, albañil. Okay, claro. Lo bueno es que tiene un oficio y eso ahí mismito, donde sea trabajo. Yo le dije, sí, eso siempre él ha tenido trabajo.
Y nunca le pidieron papeles. Nunca le pidieron papeles. Después, lo pagamos hace como 3 meses. Hace como 3 meses fue que se dieron de cuenta. Y comenzaron a llamarme a mí. Que por qué que la cédula se venció estando aquí. Y bueno, yo expliqué y bueno, ellos dicen, la única forma es que pidas refugio. Claro, refugio lo, mientras te sale tu permanencia y después tú lo absorbes. Yo creo que... Claro, ese es el tema, que entraron con cédula. Y la cédula se le vence. ¿Y tu cédula se vence cuándo? No, no, la mía se vence en el 2026. Ah, bueno, con eso puedes hacer los trámites. No, yo ya ahorita en enero, ya me dan el permanente. Ah, sí, no, ya. Ahí en ese momento ya vas a poder, de todas maneras, hablar con Isamar, que es una abogada maravillosa y ayuda un montón, por lo menos lo canaliza a muchos emprendedores y venezolanos que necesitan ayuda con el tema migratorio. Yo la tuve acá a ella y consúltale como para que te diga cuáles son los pasos, pero creo, por lo que entiendo, por lo que he investigado, porque obviamente utilizo las redes como para contar las experiencias y que le pueda servir a alguien, que una vez que tengas tu permanencia vas a poder solicitarlo como residente permanente él también. Tus familiares directos, hijos, esposos y padres. Entonces, habla con Isamar igual. Bueno, aprovechamos ella. Aquí, esto es una conversación, entonces tertulia y resolvemos problemas que a lo mejor usted también le pueden estar pasando en algún momento. Hay que informarse. Cuando uno decide migrar, creo que uno no puede quedarse solo con lo que le dicen. Es verdad. O sea, de hecho, le comentábamos a un sobrino de Carlos que cómo es posible que con tanta tecnología, teniendo tanta información al alcance de tu mano, pasamos horas pegadas en estos aparatos. Sí. Y nosotros no nos damos la tarea de averiguar un poquito más allá, nos quedamos con lo que nos dicen. Sí, él estuvo igual a punto de perder la residencia por falta de información, pero mira, el señor Google se puede encargar de explicarte qué pasa. Yo creo que deberíamos difundir, mira, me pasó esto, traten de que no les pase, consulte, revise, porque lamentablemente los malos ratos se pasan por desconocimiento. Sí, señora, así es. Así es. Mire, yo le digo a mi esposo, porque yo no sabía esto, yo le dije Se confiaron. Sí, nos confiamos. Y bueno, y ahora estamos en esto. Pero ya todo va a salir bien. Va a salir bien. Y él está trabajando bien. Sí, él está trabajando y todo. De hecho, me llamaron de migraciones y el chico me hizo el favor y le renovó la precaria. Para que se le venciera. No, por eso me extrañaba que debe ser que se consiguieron algún funcionario medio atravesado. Porque en líneas generales, de verdad, yo no me canso de agradecer, aprovechar el programa para agradecer la hospitalidad de el país, de los argentinos en general, porque como en alguna ocasión puede pasar cualquier cosita, pero nos tratan súper bien. Sí, súper bien. El chico que me atendió era argentino. Ah, no, son unas bellas personas. Sí, señor. De verdad que le damos gracias, por eso me extraña. Yo decía, coño, pero qué raro que lo van a ir a buscar, si eso aquí no sucede. En Panamá sí, en Panamá te deportan, te meten en una cárcel hasta que llega un vuelo de repatriación y te mandan para atrás. Allá es horrible, porque allá te exigen permiso de trabajo y todo, o sea, allá no es solamente que tengas residencia, tienes que tener permiso de trabajo vigente, y si no lo tienes, entonces te meten una multa. O sea, cada país tiene sus condiciones y uno tiene que respetarlas, pero hay unos que son más estrictos que otros. Estados Unidos, Panamá tiene unas leyes bien complicadas en cuanto al tema migratorio. Gracie, en esos 3 años él ha estado como albañil. ¿Tú qué has hecho en todo este tiempo? Bueno, cuando en ese tiempo que llegamos aquí, en el 2019, no pude hacer nada por el niño. ¿Estaba pequeño? Sí, estaba pequeño. ¿Llegó de cuánto tiempo? De 4. De 4 y no tenía quien me lo cuidara. No tenía quien me lo cuidara, se me hacía difícil. No pude trabajar, no trabajé. El año, el 2020, sí me tuve que activar sí o sí, solucionar con él. Ajá. Conocí una señora muy buena gente y me ofreció que me lo cuidaba. Tranquila, chica, vaya y trabaje, que yo te lo cuido. Y bueno, yo le pagaba a la señora. Ajá. Trabajé en 11. Ajá. Trabajé en 11 vendedora y bueno, así. ¿Nunca te pidieron papeles, Grecia? Nunca. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios y no gracias a Dios, porque a lo mejor te lo hubieran pedido y antes hubieran salido de ese apuro y también. Sí, no me pedían. Me decían, chica, y el DNI. ¿Y tú? ¿Qué es eso? Y yo después dije, Dios mío, yo voy a averiguar qué es el DNI. Entonces la misma chica que me dio trabajo, era peruana. Ajá. Me dijo, Gray, ven, ya hiciste el trámite. Yo, ¿qué trámite? Me dice, ay, Gray, tienes que pagar el DNI.
Yo le digo, ay, ¿con quién averiguó eso? Entonces después le preguntamos al esposo de la prima de mi esposo. Ajá. Me dijo, ay, sí, tiene. Se me olvidó. Ay, lo pro caca, qué chendealo. Yo le digo, Dios mío. Se te chispoteó. Eso era lo primero que usted nos tenía que haber dicho. Claro. Ya hubiéramos, ya ahorita, ya estuviera también pasando para el DNI permanente. Claro. Y bueno, ni modo, ya había que esperar. Y bueno, después de ese trabajo que estuve en Once de vendedora de celulares, en esa misma semana lo pagué. Yo dije, no, yo voy a pagar el DNI. Ella me dice que es algo importante aquí, para trabajo, para todo. Y yo lo pagué. ¿Y cuando inscribiste al niño en el colegio tampoco te pidieron papeles? Sí, sí me pidieron. Y más porque él, yo lo metí ilegal. Ajá. Él está ilegal aquí en el país. Ay, claro, porque estaba. Los niños es un problema con, sí, con el tema de que no tienen cédula, que llegan eso pequeños. Pero creo que ahorita hay maneras de resolverlo, ¿no? Sí, sí hay. A través de la embajada. Sí, sí hay. Pero me decían que el DNI, yo no. Él, estoy en ese proceso con él. Y bueno, las maestras, ¿pero qué proceso? Yo le digo, sí, ya va. De hecho, me agarré como a discutir con una seño porque me decía, no, el DNI. Yo le digo, ya va. Porque aquí, y en muchos países, nacen con el DNI. Nosotros es que le dan el DNI a los 8 años. Yo le dije, a nosotros no, a los niños le dan el DNI a los 9. Por ahí, ajá. A los 9 años, ¿cómo hago? Él nació y me dieron, fue la partida, aquí está, tome. Claro, sí, es que nosotros no tenemos eso por costumbre. El pasaporte, no, yo no tengo pasaporte, le decía. No, aquí salen, tú los ves tan bellos, salen de su hospital con su carnecito. Con el DNI de una vez. Sí, bellísimo. Yo le dije, no, mi amor, lo que pasa es que en Venezuela la partida. Y de casualidad, y muchos salen sin pasaporte, exacto. Sí, y el pasaporte, no, menos, eso vale muchísima plata en Venezuela, le dije yo. Entonces, bueno, me lo escribió. Y sin embargo, el niño no tuvo vacante porque llegué tarde. Él estudió. El año a los siguiente. 5 años. Salita de 5. Ajá. Y bueno, ahí sí lo metí a estudiar y eso. Y ya no me pedían el DNI. Ahora tengo el DNI, ahora no me lo piden. Sí. Y a los 5 años ya. Nada, lo escribí normalito y ya. Yo ni me dijeron DNI ni nada. Y yo, ¿esto qué es? Bueno. Pero bueno. ¿En Brasil tampoco se dieron papeles? No. ¿Y podían trabajar sin papeles? ¿Y andar por la calle sin papeles? Más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos, porque si lo pararan a uno, la policía federal, allá es la federal. Sí, eso había problemas ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo hicieron tanto tiempo? Un día nosotros fuimos a sacarlo, pero decían, ¿qué? Eso no es cédula. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decía que eso no era documento, nuestra cédula. Que nuestra cédula no es un documento. Mm. Es que lo que pasa es que la cédula de nosotros antes, quizás tú no lo recuerdas porque eres muy joven, pero incluso tenía como un sello, el plástico tenía como impreso un sello con el escudo. O sea, la cédula era linda. Ajá. Y parecía un documento. Ahora parece un documento fotocopiado. Y plastificado. Entonces, obviamente, y no da credibilidad. Exacto, ajá, es digital. Entonces yo mostraba, ¿sabes qué yo mostraba también? El carnet de la patria. Y sí, ¿y este? Yo le decía, ¿y este? Aquí también, aquí muchas veces lo mostré. ¿Y este? Ajá. Ah, este como que sí. Claro, porque como tiene porque el plástico, eso, la foto, la broma y tiene otra identidad. Y yo le decía a mi esposo, bueno, muestra el carnet de la patria. Sí, porque yo decía, no nos creen. Ajá. Entonces, bueno, es la palabra de ellos contra... Muestra ese carnet. Ah, bueno, ahí está bien. Carnet de la patria. El carnet mire de la patria. Para lo que le puede servir el carnet de la patria. Para algo puede servir el bicho ese. Sí, pero bueno. Después de todo eso, Gracie, ¿cómo empieza el tema del emprendimiento? Porque yo te consigo a través de redes. Yo digo, ay, pero mira esto tan bueno que limpian y le ponen todo en orden a uno. Yo te hago una mención y después un montón de gente me siguió. Gracias a Dios, yo marco la pauta. Y después empezó todo el mundo y me alegra muchísimo. De hecho, hiciste un sorteo en estos días y todo el mundo te empezó a compartir. Sí, sí. Cuéntame cómo llegas a limpieza. Ya. Limpieza ya. Ajá. Porque es que el limpio ve es otra gente que vende los detergentes. Sí. Bueno, yo dije con el tema del niño. Yo no tengo quien me lo cuide. Porque ya la señora no podía. La no, que ya la cuidando. Señora como que se fue para España. Ah, ok. Y bueno, yo decía, si trabajo. ¿Para puro pagar?
Entonces, ¿qué estoy no haciendo? No estoy haciendo nada. Prefiero quedarme en la casa a cuidarlo. Ajá. Entonces yo dije, no. Yo me metí a Listra y yo decía, tantos emprendedores que hay, yo tengo que hacer algo, no me algo. Seis. Tiene seis. Y yo decía, Dios mío, pero algo tengo que hacer. Yo no me puedo quedar aquí porque tantos gastos que hay. Entonces yo me ponía Listra y yo miraba el papo. Y yo, Dios mío, tanto me pongo y hablo, algo tengo que hacer. Entonces, una tocha en Argentina. Una tocha en Argentina, está bueno. No, creo que no. Una tocha en Argentina, no. Hay un gocho en Argentina, una cocha en Argentina. Pero una tocha en Argentina no la hay. Por ahí puedes registrar antes que a alguien más se le ocurra, por si acaso. Entonces yo dije, no, yo me voy a abrir una página. La abrí en abril. De este año. De este año. Ajá. De este año, me acuerdo yo que después de los 6 añitos del niño, me mudé. Porque una cosa, en pandemia, ¿qué hiciste, Grey? Encerrada, no hicieron nada. ¿Y tu esposo trabajaba? Él trabajaba. Él sí lograba sí, trabajar. Sí, él trabajaba. Ah, ok. Pero okay. Yo no, yo no hiciste con nada. Él. Nada. De ahí brincamos a abril, donde abres la cuenta de limpieza. Ajá, abrí la cuenta y bueno. Pero ya sabías que era de limpieza, o abriste una cuenta y voy a ver qué hago. No, yo dije voy a hacerlo de limpieza. Ah, sí. Sí, yo dije lo voy a hacer de limpieza y yo misma, como yo dije, me pongo a pensar de pedido ya, Rappi, yo dije, ay no, limpieza ya, voy a ponerlo así, limpieza ya, que son limpieza ya. Yo las hago. Entonces, pero bueno, está bueno, está sí, pegajoso. Y yo misma la creé y no había subido fotos ni nada porque todavía no había limpiado ni nada, pero... Me seguí, yo le daba a seguir y yo, bueno, ahí vamos. Después me salió una limpieza por ahí y... Pero ya tú sabías cómo ibas a hacer, ya tú sabías lo que ibas a comprar, qué ibas a hacer, qué necesitabas. No, o tú empezaste, vaya viniendo, como vamos venga, viendo. Ahí me voy acomodando. No, yo no sabía nada. Ajá. Yo lo que decía era, bueno, me tienen los detergentes y yo le decía el precio y yo, bueno, ahí no sabía nada y así me fui a... asesorando con el Listra, con los demás emprendedores, yo veía, entonces yo como que me copiaba. Está bien. Y así tomabas yo... inspiración. Ajá, como para que suene más bonito, igual es medio copiado, pero tomaba inspiración. Sí, yo decía, no, pero es que ellos están haciendo esto así. Ajá. Yo como que también lo voy a hacer así. Entonces todos toman fotos de esto, entonces yo también me voy a poner a tomar fotos de todo. Yo decía, y subo para que vean mi trabajo. Es así. Y bueno, me comenzaron a llamar y me escribían. ¿Qué precio? ¿Cuál era el servicio? Y me salía, y yo, Dios mío, esta página me está saliendo trabajo. Y yo, bueno, yo entusiasmada, porque yo decía, lo llevo a estudiar. Claro, y a las 9 que yo tengo un trabajo. Ajá. De 9 a 2:30, yo ahí limpiaba algo. Y me salía, y yo más contenta, yo dije, Dios mío, gracias a Dios, creé esta página porque me sale. Ajá. Y bueno, desde ahí... me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, muchísima gente me sigue, me pregunta. Pero solita, antes de que todos empezáramos a darte una mano, solita la página andaba. La gente sí, te buscaba. Sí, sí andaba, sí. Sí, sí andaba. Sí, como sí. Que el nombre ya era pegajoso. Sí. Y como la gente, déjame ver qué es sí, esto. Sí, porque sabes que yo también le preguntaba a las personas que iban a limpiar. Yo le decía, ¿cómo me conseguiste? Yo le decía... ¿Cómo me conseguiste? No, porque puse limpie para limpiar y tú ¿ves me salías? La importancia. Fíjate que tú estás diciendo algo que yo utilizo obviamente a través de mis redes y es decirles la importancia de conectar precisamente con lo que uno hace. Hoy en día los emprendimientos se pueden llamar Don Perico los palotes y resulta que yo hago no, eso me lo palmerita. Entonces la gente no va a asociar que yo diga, no sé, si yo no le pongo de dulces, palmeras, bocaditos, o sea, algo que tenga que ver directamente con el emprendimiento. Es muy complicado el encontrarte a través de las redes sociales porque no hay un índice alfabético. Uh-huh. Cuando uno consultaba las páginas amarillas y tú estabas buscando algo, tú te ibas por el índice y obviamente era mucho más fácil identificarlo. El que pagaba un aviso destacado y tenía una fotico, de repente te llamaba más la atención. Pero el tema de los nombres ha sido muy complicado. En ocasiones nos encaprichamos. Esto tiene que llamarse así por X, Y o Z, pero no está directamente relacionado. Fíjate que tú
obviamente de manera habilidosa utilizaste el nombre que está directamente relacionado con lo que haces, y eso fue lo que te trajo sí. la primera llegada. De, yo no sé tampoco cómo fue que yo te encontré, pero yo cierto que yo te vi por allí porque yo siempre estoy navegando y buscando a quién darle una mano, y ahí fue que te encontré. No estaba realmente buscando un servicio, pero qué bueno que la gente te identifica por lo que haces y tu nombre sí. es el nombre de identificación de la cuenta. Sí, sí, pues. Yo puse así. Conseguí también una señora que tenía un emprendimiento de eso, entonces yo me metí, le miré. No era para copiarme, no. Quería, no, pero está bien, uno toma inspiración como siempre. Para asesorarme. Hasta algo. Que uno toma su propio camino. Ajá, entonces yo dije, coño, la chica puso. Y es verdad, tiene que poner su nombre ajá. de su cuenta personal para que vean quién soy yo, quién va a visitarla. Entonces, bueno, más o menos puse el perfil. No, pero es que los gochos son bien atrevidos y bien sí. habilidosos. Mire dije, esto. Es que, claro, ¿cómo abro yo una cuenta y voy a escribir? Ajá, limpieza ya, ajá, ¿y quién va a visitarme? Y eso es muy importante, sí. el tema de la confianza. Ajá, entonces, ahorita hasta me escriben por el personal. Sí. Eso. Hola, sí, chica. Sí, sí, en serio. Sí, hay fotos que saqué, claro, está perfecta. Entonces, hay gente que me escribe el personal. Hola, Gracie, ¿cómo está? ¿Cómo, cuánto sale el servicio? ¿Cuántas horas? ¿Qué precio? Y yo, ay, me ¿y nunca te dio pena, Gracie? Mire. O sea, ¿nunca te dio pena las redes? Porque a veces, hablando con alguno de los muchachos cuando me consultan, entonces, ay, Dami, pero es que yo no sirvo para eso, es que a mí me da pena agarrar la cámara, y hay otros que dicen, no, no, yo misma agarro mi cámara y no hay ningún problema. Cuando te dije, mira, es para que vayas para tertulia, yo voy sin ningún problema. Cuéntame ya. Ese proceso, ¿siempre fuiste así o en algún momento dijiste, yo tomo mi emprendimiento por la punta y yo me enfrento a todo esto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo, como te digo, siempre veía el Instagram pasar. Yo decía, la gente habla y yo, ¿por qué no puedo? Entonces, un día hice una publicación y una prima mía de que está en Alemania me decía, hágala otra vez y me manda todo. Yo te digo, sí, sí o no. ¡Ay, qué bien! Subo el teléfono, me decía, que no le quede tan abajo porque está gordita. Tal cual, sí. Yo soy especialista sí, haciendo eso. Así. Entonces ella me decía, Gracie, súbalo ajá. y habla. Y bueno, esa fue la primera publicación que hice. Y todo el mundo le da, me gusta ver un tío santísima. Sí me daba pena, pero a la vez la gente como que lo motivaba a uno. Porque tenía muchísimos mensajes de señoras, chicos, diciéndome, chica, te admiro, ¿cómo hiciste para grabar? ¿No te da pena? Por eso, yo sé, porque imagínate ajá. cuánta gente no he mentoreado y lo primero que sí. te dicen, ya después, obviamente con la capacitación, el entrenamiento, la confianza, van generando justamente su propia identidad y a veces se convierten en unos monstruos, pero sí. al principio les cuesta. Sí, sí, a me muchos costaba, les cuesta. Sí, todavía, pero ya como que, ya hago uno y ya. No, no, en estos días hiciste todo en vivo. Sí, sí. Y ya no me da pena, ya. Como te y ya. Exacto. O sea, mientras ya, más natural y mientras sí, más orgánico sea. Yo digo algo, que la misma gente lo motiva a uno. Entonces ya no me da pena. Sí me daba pena, sí. Pero yo decía, ajá, pero pena ¿por qué? No estoy... Pero después que yo te llamé, no te dio pena. Sí, no, ya después no me dio pena. Yo dije, ¿pena por qué? Aquí nadie me conoce, es un trabajo. Es un trabajo admirable. Ajá. Porque yo te digo, de verdad hay que tener guáramo sí. para hacer lo que tú haces. Sí. Porque si a uno le da fastidio hacer el de uno, porque, ajá, yo seré muy todo lo que tú quieras en el trabajo y todo lo que a ti te dé la gana, pero... a mí el temita de la limpieza y la organizadora, yo no voy a engañar aquí a nadie. Yo soy muy buena en mi trabajo y cocinando. Limpio ya es él. Yo soy muy buena trabajando, yo soy muy buena cocinando, atendiendo, todo lo que usted quiera, pero limpieza, no, eso no va conmigo, no me gusta. Si me toca, lo he hecho eventualmente, pero admiro el que lo hace porque yo le pagaba a mi hermana para que me arreglara el closet cuando éramos Dios. Solteras. Yo le pagaba a mi hermana. Es más, mi hermana me hace la maleta. Cuando yo voy para Panamá, mi hermana es la que me hace la maleta de vuelta. Ay, Dios. No. Es que cada vez que zapatero sus zapatos. Sí, yo soy muy buena en otra cosa, pero en eso, no. Eso sí, hay gente especializada en eso. Sí, en cambio a mí sí me gusta. Ay, me gusta. Y soy una canzona. Esa es la palabra. En mi casa, no.
Entonces me dice, ya, Gracie, ya. Ya, yo ya los voy a quitar de ahí, los zapatos. Ah, porque es súper organizado. Ay, no, mire, es algo que... Pero eso, te eso lo aprendí de mi mamá. Yo te iba a preguntar, ¿eso de dónde viene? De mi mamá. Mi mamá me enseñó. Y yo, por eso es que sé limpiar y sé, no sé, por eso es que soy así. Por mi mamá, porque mi mamá de carajita me decía, aprenda, aprenda. Porque cuando tengo marido, ajá, no la... No, no la corran, pues. No la corran por cochina, por... Entonces, a mí no se me olvida eso y yo dije, bueno, es hora de ponerme emprendedora. Ajá. Sin pena. Ay, ya no me da pena nada. No, pero está bien. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado? Ahorita estábamos hablando afuera un poquito de eso. ¿Qué es lo más difícil que tú dices? ¿Es en serio? O sea, ¿qué reto en esos departamentos o en esos locales te han tocado? Bueno, sí me han tocado. Ay, duro, duro. Hay una chica que limpié. ¡Oh! Pasa que ella tenía un emprendimiento de tequeñitos. Ajá. Y eso genera mucha grasa. Sí, muchísima. Nosotros sabemos de eso, porque imagínate. Bueno, te contaba yo, ajá, fuera de cámara. Nosotros teníamos una campana de 3 metros de acero inoxidable y tenía filtros. Carlos sacaba los filtros todos los días, pero igualito cada vez que lavamos la campana, que era como cada 15 días, tú le pasabas la mano, sí, por la canaleta, sí, y era un chorro de aceite. Ajá. Y eso que teníamos un extractor y una cosa, tú te puedes imaginar en un apartamentico donde no tienes nada de eso. Pero ella me dijo que tenía como 3 años y no limpiaba, o sea, puro trabajar, eso, trabajar. Claro. Uno entiende porque uno menos ¿en qué trabajar momento? Claro. O sea, y hace sus tequeñitos de noche, ¿en qué momento limpias y en la mañana se va para el trabajo? Ajá, entonces bueno, ella me... Pero apareció limpieza ya. Y sí, ella me contactó y yo fui, vi, le limpié. Y bueno, demasiada grasa había, demasiada. Había un gabinete así, y en la parte de arriba me quedó pegado el pelo aquí arriba. Sí, se lo juro. Y yo, ay, Dios mío, me lo lavé esta mañana. Y no, ya que pingo. Me hice una colita y yo dele. Ay, confío. Quité muchísima grasa, muchísima grasa. Claro, porque no tenía campana, como te digo. Claro. Y la grasa se... Para todos lados, para la pared, para donde sea. Todo. Pero bueno, sí, sí, se limpió todo. 3 días, pero se limpió. Tres días. Eso es por hora, el trabajo. Tres días de 4 horas. Pero sin embargo, es porque estás fajada en eso. Y generalmente son departamentos pequeños, ¿verdad? Sí, era pequeño, pero había trabajo. Porque es que, como yo le digo a la chica, no es que yo le esté quitando horas, no. Yo desde que llego es dándole. Claro. 5 o 10 minuticos que tomo fotos y ya. Pero yo de que llego... No, y conecta sus en vivo y se pone a aspirar. Porque sí, yo le he visto, ya está aspirando y tiene su en vivo, sí, ahí. Sí, yo pongo para que la gente vea que, claro, yo estoy trabajando y estoy activa. Entonces yo le digo, mami, yo no es que te he pegado al teléfono, nada. Yo 5 minuticos tomo fotos para la página y ya yo me pongo. Porque no te voy a limpiar aquí y atrás está sucio, no. Yo te limpio bien. Entonces, bueno, digo, no, Gracie, espectacular, Gracie, te voy a volver a llamar. Ella quería limpiar, sacar todo el grasero para pintar el apartamento. Claro, y después a lo mejor hacer un mantenimiento, sí, más. Ella me dijo, cada 15 días, cada 10 días, te voy a decir, Gracie, para que vengas y me ayude. Yo, dale, está bien. Pero no, sí, por ti mejor, que siga, sí, creciendo limpieza. Ya, sí, ya tienes empleada. En algún momento contrataste a una chica porque tenías la agenda como complicadita. Sí. Y estabas dando incluso oportunidad a otra muchacha, ¿no? Sí, sí. Ahí mismo donde yo vivo, ajá, llegó una chica, tenía un mes de haber llegado, y llegó ahí. Y yo los veo como complicadito, la mamá, el niño, y medio cosita. Ajá. Y yo me le acerco, ya para vivir al frente mío, porque es un hotel familiar grande. Ok. Y yo me le acerco y yo le digo, hola, vecina. Yo, qué vecina, y apenas la acaba de conseguir, de conocer. Hola, vecina, ¿cómo está? Sí, yo le dije una vez, vecina, ¿cuánto tiempo tienen de haber llegado? Cuando me dicen 2 meses. Y yo, ay, Dios, acaban de llegar. Yo le digo, ¿y están trabajando? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen con el niño? Yo una vez miré el niño y yo dije... Claro, pensando en lo que ya tú habías pasado. Entonces me dice, no, mi mamá no trabaja y yo de la que salgo a ver qué hago. Por aquí tengo una prima, mi prima me da 2 horas para que le cuide el niño y me ayuda así como para medio comer. Y yo en ese momento, eso me estaban de la página, me escribía, yo digo, yo no puedo con todo. Si yo puedo trabajar hasta las 2:30,
De ahí para abajo no puedo trabajar más por el niño que me claro. toca buscarlo. Entonces yo dije, no, yo hablé con ella. Yo le dije, vecina, quiero hablar con usted. Le digo yo, vecina, yo tengo una página. ¡Ay, no puede ser! Yo le digo, sí, yo tengo una página de limpieza ya. Me está saliendo mucho trabajo. No quisiera ir a trabajar, le digo yo te mando. Ajá. Tú dices que tú eres mi prima, le digo yo. Ay, tan bella. Sí, porque yo le digo porque es que claro, aquí, para que la gente sí, le genere confianza. Sí, yo le dije, vamos a decir que tú eres mi prima y yo te ayudo. Yo le dije, yo no le voy a cobrar nada de porcentaje en este momento, le digo yo. Pero vaya, yo te ayudo. Si sale, yo te mando. Y sí, fue a varias y le gustaban. Y todavía esos clientes me quedaron. Ah, mira. Y iba, ella iba, me traía el dinero, todo, mi vecina. Y yo no le quitaba nada, yo le dejaba a ella la hora completica. Ajá. Yo le decía a mi esposo, ahorita ya necesita. Eso, el de arriba. Lo ve. Tú sabes que me gusta escuchar lo que estás diciendo porque yo me debato, como dice Gilberto Santa Rosa, entre la conciencia y la razón, porque yo tengo un diablito. ¿Sabes? Como que un diablito bueno, un diablito malo, yo soy el blanco, Carlos es el negro, entonces él está todo el tiempo, la humanidad no sirve, y no sé qué, y te vas enterando de cosas que hace la gente, es la humanidad, no es una, ¿cómo se llama? No es un, ay Dios mío, se me fue la idea, no vamos a decir que es fulanito porque es así, o es azul, o es verde, es la humanidad en general la que de repente ha perdido un poco el tema de los valores, ¿no? Uh-huh. Y el pensar en el otro. Entonces Carlos dice, viste, para que aguantes ese corazón, para que veas que todo el mundo es malo. No es tan malo. O sea, hay gente que también piensa como yo, uh-huh, que también sabe que puede dar la mano, y hay otros que lo reciben bien, hay gente que lo recibe mal, y entonces eso es lo que te causa un poquito la decepción de la vida, ¿no? Sí, porque sí, con el tema del juego del calamar, entonces dice, viste, eso es como el juego del calamar, y yo no sé qué, y el mundo y la humanidad, pero el 1% de los 3,000,000,000 de bueno, pero existe, y yo he sentado aquí a muchos de ese 1%, así que deja tu show que no hay tarima. Ay, no, qué fastidio. Entonces me cuesta mucho, y ese tipo de cosas, escuchar historias como la tuya, obviamente me hacen respirar de nuevo, sí, y creer sí, en que sí, definitivamente hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, sí, hay gente maravillosa que piensa en el otro, ¿no? Y sabe que yo le decía a mi esposo, yo la voy a ayudar a la chica, porque cuando yo llegué aquí me ayudaron también mucho, y está acaba de llegar y ya está en las nubes. Ella está como... Pero le dijiste que saque papeles, ¿no? No, eso fue lo primerito que le dije. Yo dije, a mí no me va a pasar eso. Uh-huh. Y le pasé la página de la iglesia Cacacupe. Cacupe. Ajá. Que estaban sacando papeles rapidito. Ajá. Se fueron y ya tiene DNI. Ay, mira qué fino. Ya tiene DNI. La señora ya fue... Ya abandonó y la dejó atender. No, todavía le sigo ayudando, le sigo, van a dar aquí algo, vaya, esto y aquello, o sea, yo la ayudo como para que no ten, claro, así sin, porque así estaba yo. Yo le dije, vaya, se hace dirección, ta, listo, ya tienen DNI, yo viste, gracias a Dios. ¿Y sigue saliendo trabajo, sigues dándole eventualmente alguna que otra actividad? No, la chica consiguió un trabajo. Ah, consiguió trabajo. Consiguió un buen trabajo con unos venezolanos en un kiosco. Ok. Y gana súper bien, y bueno, ya no puede. Ella me dijo, no, ya no puedo. Claro, porque bueno, ahora tiene sí, algo más fijo. Claro, algo más fijo. Aquí a veces salen y a veces no salen. Hay días buenos y hay días malos, lo que estábamos hablando antes. Hay días buenos y días malos. Entonces, bueno, ya gracias a Dios consigo un trabajito fijo, y bueno, le va bien. Ahora tú quieres dar un paso más, Grey. Porque en estos días yo vi, ay, también se hacen trenzas. La mujer no se queda quieta. Ahora resulta que haces trenzas. Sí. ¿Qué te impulsó? ¿Qué sientes tú que te está impulsando a hacer todas estas cosas que te van saliendo así? Ah, mira, si tengo que hacer trenzas, hago trenzas. Si la cosa está floja por aquí, pues yo la agarro por allá. Sí, eso yo dije yo, porque la semana pasada estuvo floja. Ajá. Trabajé dos veces en la semana. Entonces yo dije, no me voy a quedar parada. Yo sé hacer trenzas, plancho, hago queratina, eso lo sé de Venezuela. Ajá. Y yo dije, ay, si yo publico por aquí algo. Ay, no. ¿Y ha salido algo? Porque yo creo que vi por ahí, sí, que habías atendido a alguien. A dos niñas ya. Ajá. Y para el 23 de este mes, peino una a un bautizo. Y yo, ay, viste, está bien. Yo quiero unas trenzas, sí, esas de boxeadora, que se ponen así. Entonces de los yo lados. Le digo a la encargada del hotel, yo le digo, Duri, ¿no quieres que la peine? Que fue la señora que primero puse. Ajá. Bueno, Grey, está bien.
Subió al cuarto y le hice unas trenzas, le hice los churquitos aquí abajo y la subí. Y comenzaron a preguntarme. Y yo dije, Dios mío, voy a seguir haciendo. O aquí, o de limpieza, o de esto, pero o sea, no quedarme parada. Fíjate que, ¿por qué te hago la pregunta? Obviamente lo sabía porque te sigo muy de cerquita, sabes que siempre estamos en contacto por allí. Sí. Pero te hago la pregunta porque de alguna manera Tertulia busca demostrarle a la gente lo que somos capaces de hacer, el poder que tenemos dentro, el que a veces no miramos hacia atrás y vemos lo que hemos recorrido, sino que quizás en algún momento del camino nos frustramos por el momento que estamos viviendo y nos cerramos a que mira, me está pasando esto y no veo una salida. Tú realmente estás viendo oportunidad a cada momento que pasa, porque si no es por aquí, por allá, no tengo el DNI, déjame ver con quién hablo, ay, usted sí, se metió en este lío, déjame ayudar a esta muchacha, o sea, obviamente somos motivo de inspiración para quien lo vea, el momento en que lo vea, porque acuérdate que en esta vida digital esto queda en el tiempo. Yo quiero que tú le digas a la gente, si tú tuvieras la oportunidad de repetir este viaje, ¿lo harías de nuevo? Si te trajeran el tiempo para atrás y te dicen, Grey, te puedes quedar o puedes irte. Te quedas y te quedas con un trabajito ahí medianamente o tienes la oportunidad de emigrar y vivir todas esas cosas que has vivido hasta el momento. ¿Qué harías tú? Ay, la puse a pensar. Yo diría que sí, emigro. Sí. Sí, porque es que en Venezuela no hay vida. No hay vida. Sí, no hay vida. Entonces yo diría, yo les diría que salgan, que emprendan, sin pena, sin pena, sin pena, porque ahorita eso es lo que más veo yo aquí que da dinero, emprender. Emprender no es solo que da dinero, lo que pasa es que si asocias el emprendimiento con lo que te gusta, o sea, lo haces con pasión, obviamente te va a ir bien, porque si yo me pongo a limpiar por necesidad, porque me puede tocar, y bueno, ya sé que es una buena idea y la voy a tener en cuenta, pero es mentira, no me voy a sentir cómoda haciéndolo, y en lo que la pueda dejar, lo voy a dejar, porque realmente a mí me gusta hacer otra cosa. Claro. Entonces, si está vinculado a la pasión con la que lo haces, porque a ti te gusta hacerlo, en tu casa, en tu vida, y estás viendo una oportunidad de negocio. Ajá. Además, eres tu propia jefa, tienes tiempo para estar con el niño. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que todo fluya. Sí, es verdad. Sí, sí, yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, mientras que me salga otra cosa, quiero agarrar otro lado. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tú lo ves como un emprendimiento a largo plazo o lo ves circunstancial? ¿Tú lo ves como que no, mañana yo voy a tener un montón de chicas y voy a ir a los consorcios y voy a prestar el servicio porque esto es limpieza ya? ¿O lo ves, no, mira, esto es circunstancial, lo estoy haciendo y en lo que me salga algo mejor, pues yo me voy? No, lo veo así como tú me estás diciendo. Yo quiero seguir con el emprendimiento, todo, porque me gustaría ayudar a otra chica e ir metiendo, quien quita de aquí a allá, yo pueda registrar eso, que ella me ha asesorado de registrarlo y todo eso, porque me han preguntado, chica, ¿tiene eso registrado? Yo no, todavía voy comenzando. Claro. Vamos poco a poco y bueno, no me gustaría tampoco abandonarlo, no. De pronto, hacer otra cosa extra, así como las trenzas. Alguna otra cosa que tenga asociado a la belleza, pero que también puedas administrar tu propio tiempo. Ajá, sí. Pues nada, este señor es muy fastidioso porque empieza corta. Y estamos llegando al final de Tertulia de Migrantes. De verdad agradezco un montón que te hayas permitido contar tu historia, que me parece genial y maravillosa, porque ya te digo, es motivo de inspiración. Agradezco que hayas venido el día de hoy. Despídete de la gente y dale un consejo final a esa gente que está mirando Tertulia de Migrantes en este momento. Bueno, yo les diría que bueno, que ay, no sé. Que emigren, que emprendan, que sí, vivan, que emigren, que emprendan, que lo que quieran hacer, que lo hagan, sin pena al éxito. Yo digo que Sin pena al éxito, me gusta esa frase. Sí, porque sin pena al éxito. Si se ponen con pena, no van a hacer nada, no van a llegar a nada.
Entonces, lo que quieran hacer, que lo haga. Háganlo, háganlo. Y si necesita limpiar su casa, su apartamento, su negocio, ya sabe. Esto es limpieza ya. Usted llama a Gracie, agenda y listo. Esto fue Tertulia de Migrantes. Muchísimas gracias. Y esperamos una nueva historia, un nuevo cuento la próxima semana.